Leemos el Evangelio según San Juan. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga en Cafarnaúm. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasará entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son Espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y quién era el que lo iba a traicionar. Y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos. We ask you to bless your words in our hearts. Te pedimos que bendiga tu palabra en nuestros corazones. In the name of Jesus. Amen. Amen. Maybe see you. I'm going to take this opportunity, this beautiful opportunity, to review our understanding on baptism. Nosotros queremos aprovechar esta gran oportunidad, bella oportunidad, para revisar, para hablar acerca del bautismo, de nuestro bautismo. I want to try to do this bilingual, simultáneo. Voy a tratar de hacer esto bilingüe de manera simultánea. Okay. What do you remember about your baptism? Nothing. Nothing, me neither. Nada. Good remember, good memory. What another thing do you remember about your baptism? Maybe it's, that has been long times ago. Ago, but baptism is for the whole life. So we are supposed to remember many things. What do you remember? Some element? Oh, do you remember your godfather, your godmother? Sí. The name of your godfather? Anita. Anita. Well, she was Latina. No. Frances. The water was very cold. All right, but that's very important. Argentina. It was 2 weeks old. She remembers something about the water, and we want to talk about those very important elements that we use in the celebration of our baptism. So, me gustaría hablar sobre algunos de esos elementos que nosotros usamos para celebrar nuestro bautismo. Do you think you could live
without water? No. No. Oh no. Do you think you could, maybe you could go without water for a day, 2 days, a week? Maybe no. ¿Ustedes piensan que pueden durar o vivir sin agua? No. No. Una semana, un día, nada. 5 horas. 5 hours, ¿no? Water is more than just essential. It is critical for our survival. We will die without it. It's that simple. El agua es muy esencial. Es crítica para nosotros, para nuestra vida. Nosotros no podemos sobrevivir sin ella. Within our Christian tradition, of which we are all part, and specifically within the Episcopal Church or tradition, we'll die without it. Maybe not literally, but spiritually. Water is useful for more than just hydrating our bodies. It is also used for drinking. El agua, en nuestra tradición cristiana, nosotros moriríamos también sin agua. No literalmente, pero sí espiritualmente. El agua es de uso no solamente para hidratar nuestro cuerpo, sino también para limpiar nuestro cuerpo. Today we are celebrating the baptism of Oliver. Oliver. He is very open eyes. Oliver. And it is a spiritual birth because baptism is like being born again. Hoy estamos celebrando el bautismo de Oliver. Y es una buena oportunidad para recordar nuestro nacimiento. Ese es un nacimiento espiritual. Es como nacer de nuevo. Our baptism is a new birth into the life, death, and resurrection of Christ. Bautismo es un nuevo nacimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. It is cleansing, it is being made anew, and we encourage those who have been baptized to think of that day as another birthday. The day that one is a spiritual birth into the family of God. God chooses us, God always takes the initiative to gather us into God's family. We are given a new name, child of God. And that changes us, changes who we are. En el bautismo que nosotros recibimos, nosotros somos limpios y nacidos a una nueva vida, nacidos de nuevo, en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es a través del bautismo nosotros somos hechos nuevos. Yo te motivo o lo motivamos a ustedes para que a todos los bautizados, para que tengan ese otro día, el día de su bautismo, como un día de celebración del día de nacimiento, el día que ustedes fueron incorporados a la familia de Dios, porque Dios tomó esa iniciativa de hacernos parte de la familia de Dios y nos dio un nuevo nombre, Hijo de Dios, Hija de Dios. Y eso cambia todo, eso transforma todo. Regarding the dialogue in between Nicodemus and Jesus, he says that there are two parts of being born again. To be born again is to be born of the water and be born of the Spirit. De acuerdo al diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo, él dice que hay dos partes para nacer de nuevo: nacer del agua y nacer del Espíritu.
What does it mean to be born of the water? Just as a child cannot live without water within the Everest, you and I cannot live without the water of God inside of us and around us, giving us life. ¿Qué significa nacer del agua? Así como un niño no puede vivir en el útero de su madre sin agua, tú y yo no podemos vivir sin el agua de Dios dentro de nosotros, alrededor de nosotros, para darnos vida. We need to have our sins washed away daily, because we are sinful by nature. We need to be constantly washed of our sins. Nosotros necesitamos estar en constante proceso de limpieza diariamente, porque nosotros somos de una naturaleza pecaminosa y necesitamos el agua, necesitamos ser lavados continuamente de nuestros pecados. By nature, we are unclean. By nature, we get stressed out. And we constantly need our sinful life washed clean with the cleansing waters of God's forgiveness. Nosotros, por naturaleza, tenemos que constantemente, porque nuestra vida es pecaminosa, necesitamos un lavado continuo con el agua del perdón de Dios. But there is more to baptism than the forgiveness of sin. Pay attention to this point. And that is the reason, because there are many differences among many people and many other churches regarding the baptism, baby baptism. But there is more. Baptism does more than take away the which is evil. It brings in that which is good. It is the initial sacrament that marks a relationship with God. Ahora déjeme explicarle por qué nosotros necesitamos ser bautizados y por qué bautizamos niños. Porque bautismo es más que perdón de pecado. Bautismo es más que tomar, sacar fuera lo malo. Bautismo es realmente traernos a nosotros todo lo que es bueno de Dios. Ese es el sacramento inicial que marca nuestra relación con Dios. Even Jesus Christ, without sin, himself was baptized by God. At the beginning of Jesus' ministry, he is marked by God. He is empowered by the Holy Spirit and identifies as God's own son. Incluyendo Jesús, que no tenía pecado, fue bautizado por Dios, marcado por Dios al comienzo de su ministerio y empoderado con el Espíritu Santo e identificado como hijo de Dios. And so, with our baptism, we are identified as child of God. We do not baptize to wash away all of the sins we have committed up to that point. If we did that, we would wait until a child is older so we could take care of more sin. And then we would re-baptize from time to time to wipe the slate clean again. So, nosotros no solamente o no bautizamos nada más o específicamente para sacar fuera nuestros pecados o los pecados que nosotros hemos cometido hasta ese momento. Si ese fuera el caso, entonces deberíamos esperar que fuéramos adultos para acumular más pecados y entonces limpiar una cantidad significativa de pecados. Pero si
ese es el significado, entonces vamos a tener que practicar el bautismo continuamente, porque vamos a seguir pecando. Si el propósito del bautismo es el arrepentimiento de pecado, centralmente entonces vamos a tener que estar rebautizándonos continuamente para limpiarnos del pecado. But we do not do that because baptism is not based on our sinfulness. Baptism is based on God's righteousness. On God's righteousness. The purpose of baptism is to mark you as a child of God. Baptism is to empower your life with the Holy Spirit, to direct you as you begin your ministry. El propósito del bautismo está basado en la justicia de Dios, en la rectitud de Dios. El propósito del bautismo, el propósito central, es marcarte como hijo de Dios, es señalarte como hijo de Dios, es empoderarte con el Espíritu Santo para que tu vida, que Dios la hizo con propósito, tú la puedas desarrollar con el poder de tu ministerio, tu vocación. But that is half of what it means to be born again. The second half is to be born of the Spirit. And to be born of the Spirit means to have the Spirit of Jesus Christ living inside of you. Inside of you. It means that God's gracious love comes and lives inside of your heart. Y la segunda parte de lo que significa nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Esto significa que la gracia de Dios, cuando tú eres nacido de nuevo a través del bautismo, vive dentro de ti. El amor de Dios en Cristo vive dentro de ti, vive dentro de tu corazón, la gracia de Dios. Y ya no hay que temer por la muerte, por el pecado, por el castigo, por el juicio. And what is this gracious love of Christ that comes and lives in your heart? ¿Y cuál es el amor, la gracia y el amor de Cristo que viene a vivir en tu corazón? It is a way of loving, a way of forgiving, a way of caring. That is the way of Jesus. A way of prayer. A way of worship, a way of thanksgiving and praise, a way of being in tune with the Spirit of Jesus. ¿Y qué significa eso? Que Jesús vive dentro de nosotros. Significa una manera diferente de vivir, una manera de amar, una manera de perdonar, una manera de vivir, una manera de servir, una manera de tomar cuidado, de orar, de adorar. De acción de gracia, de alabanza. Esa es la manera de vivir bajo el Espíritu de Jesús. To be born of the Spirit means to have the Spirit of Jesus Christ living inside of you. It means that God's gracious love comes and lives inside of your heart. Let us finish almost saying something else. Baptism is the beginning of our faith life. We are brought to the font to be washed with the water and wears marked with the cross of Christ and sealed with the Holy Spirit. It is through the work of the Holy Spirit that we are brought to the water in first place. Pastor and I, we take water from the center of the beach. We came here very early to take the water. Nosotros, otra cosa que queremos decir del bautismo es que es el comienzo de nuestra vida de fe. Nosotros somos traídos a la fuente del bautismo para ser lavados por la palabra y el agua.
marcado con la cruz de Cristo, sellado con el Espíritu Santo. Y así, eso es lo que hace el agua, el bautismo en primer lugar. Baptism is what brings us into the body of Christ, that is the community of faith. Not just the church that we may belong by the ascension, but the entire community of us, present and future Christians, brothers and sisters, no matter the name, we are brother and sister through our baptism. Otra cosa que hace el bautismo es que nos hace miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero no solamente de la iglesia de Ascensión, no solamente de la iglesia episcopal, sino de toda la comunidad de fe en toda parte del mundo a través del bautismo. Somos hermanos y hermanas. Eso es algo sumamente importante. So, the other thing that at the end I want to say is that baptism is something to be remembered daily and lived out daily. Each time we celebrate baptism like today for Oliver, it's good opportunity. Thank you, Oliver, because you are giving us this good opportunity to remember our own baptism. Cada vez que nosotros venimos a un bautismo, es una buena oportunidad para recordar nuestro propio bautismo. Estamos supuestos a recordar diariamente nuestro bautismo y siempre, por la eternidad. One way to remember your baptism is when you wash your face or in the shower and say to yourself, I am sealed by the Holy Spirit and marked with the cross of Christ forever. God has called me. Remember to repeat that constantly. God has called me. Child of God. I am the child of God. My name, I am His. We can remember that we are baptized every time we see the font with the water at the entrance of the Ascension of any other church. We can remember our own baptism. Cada vez nosotros tenemos varias maneras de que podemos recordar nuestro bautismo. Cuando nos lavamos la cara, cuando vamos al baño, podemos recordar continuamente que nosotros fuimos marcados por la cruz de Cristo, fuimos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, don't forget. Remember always. Brother and sister, all of life is baptism. It means that God is always creating new possibilities out of the stuff that seems like a dead end. That is the way of all our baptism. We are always in the verge of new life. No matter what kind of trouble we are in, all of life is baptism. Todo la vida nuestra es acerca de nuestro. Nosotros todos, eso significa que Dios vive creando en nosotros nuevas posibilidades. Dios vive en nosotros recreándonos, dándonos nueva fuerza, nuevo vigor a través de ese milagro que Dios quiso. Y no importa los problemas que estemos pasando, siempre vamos a recordar nuestro. The logic of new life is there at the beginning. The story of creation in our passage from Genesis 1. Creation is a baptism story. All baptism echo with the story of the first chapter of Genesis. The air was a formless void, and darkness covered the face of the deep, while the Spirit from God swept over the face of the waters. The Spirit of God hovers over the darkness, over the formless water. And out of that chaos, out of that void,
God creates life. When life seems impossible, God made something new and wonderful, like this place. God makes a way out of what seems to be a dead end. La lógica de nueva vida que Dios nos da en nuestro bautismo la podemos comparar con la historia del Génesis, donde dice la Biblia en el primer capítulo que todo era un caos, pero que cuando Dios comenzó la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y de ese caos, Dios dio nuevo. La historia de la creación es nuestra historia. This is our story too. Genesis chapter 1 is about your creation. About how God creates and recreates you and me. God is always hovering over the chaos of our world and our life, speaking new things into existence. God is always baptizing us, making ways for new life when you can only see the end. You are constantly called to live your life as a baptized Christian. I urge you to remind yourself of your own, your baptism. La historia de la creación es la historia de nuestro bautismo. Yo me motivo a que mantengan presente su propio bautismo. Amén. Amén. All you guys, Oliver and his family around here. Okay.